We are stronger and better when we work together, the three of us. And together, we've made enormous progress since our last summit. Durante los últimos 30 años, las economías de México, Estados Unidos y Canadá se vincularon íntimamente gracias al NAFTA. Como buenos vecinos, en un ambiente de respeto, para buscar juntos el bienestar de nuestros pueblos. Bienvenidos a Mirador Norteamericano, una coproducción de la UNAM, la CUAIEF y el CISANA. En esta ocasión vamos a estar hablando del papel de Estados Unidos en la reconfiguración geopolítica de Medio Oriente. Vamos a estar analizando históricamente y también los principios de política exterior que han llevado a que Estados Unidos e Israel tengan la vinculación que tienen y que también pues, los lleve a pues, esta situación de complejidad extrema en un escenario inédito que se está dando actualmente en el Medio Oriente. Y para ello, pues bueno, tenemos a dos investigadores del CISAN, a quienes ustedes ya conocen, el doctor José Luis Valdés Ugalde, quien ha sido director de este centro y que también tiene importantes textos y análisis relacionados con la política exterior estadounidense. Y también el doctor Roberto Cepeda Martínez, también investigador del CISAN, a quien también usted ya conoce, quien hace pues una revisión de otros enfoques para entender cómo fuerzas subnacionales pues también juegan un papel en esta complejidad de un conflicto que no tiene visos de solución, pero que es necesario ir repensando para poder acercarnos a la paz que tanto se anhela para esta región del mundo y para otras también, por supuesto. En estos, pues bueno, veremos un mediador norteamericano, estaremos hablando de ello. No se vaya, va a ser un programa muy interesante. Quédese con nosotros. Estamos hablando de los orígenes entre Estados Unidos e Israel. ¿Cómo empieza todo esto, doctor Valdés? Claro, Juancho, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Estados Unidos, Washington, había apoyado la idea de una patria judía incluso desde antes de que se declarara el Estado de Israel dentro de la Palestina histórica en 1948. El 3 de marzo de 1919, 2 años después de la declaración Balfour, una declaración muy importante en la que el gobierno británico declaró su apoyo a la creación de una patria judía en Palestina, dijo el presidente Woodrow Wilson, cito textual, las naciones aliadas con el pleno consentimiento de nuestro gobierno y pueblo están de acuerdo en que Palestina se sentarán las bases de una Commonwealth judía. En 1922 y en 1944, el Congreso de los Estados Unidos aprobó resoluciones respaldando la Declaración Balfour. Estados Unidos fue el primer país que reconoció a Israel en 1948. El reconocimiento se produjo 11 minutos después de la proclamación. Truman declaró el 26 de mayo de 1952 que él tenía fe en Israel antes de que se estableciera y sigo teniendo fe en él ahora. Truman es uno de los encauzadores de la relación más importante que tuvo Estados Unidos, de la relación entre Israel y Estados Unidos. Aunque Estados Unidos ofreció apoyo al Estado de Israel desde el nacimiento de este último, en las 2 décadas iniciales de su relación no habían sido muy fluidas. La administración Eisenhower se sintió descontenta cuando Israel
junto con Francia y Gran Bretaña, lanzaron la Guerra de Suez. Ustedes recordarán la famosa Guerra de Suez, que generó un conflicto regional bastante peculiar. Washington amenazó en ese entonces con recortar la ayuda a Israel si no se retiraba de los territorios que había capturado. Finalmente lo hizo, porque la Unión Soviética también amenazó con disparar misiles a menos que Israel se retirara, y finalmente Israel tuvo que retirarse de las zonas que había tomado. Sin embargo, la guerra de 1967, en la que Israel derrotó a Jordania, a Siria y a Egipto, todo en 6 días, la famosa guerra de los seis días, y capturó franjas de territorios, provocó un cambio de paradigma en la forma en que Washington veía al Estado judío. En este momento, Estados Unidos estaba estancado en Vietnam, y Israel derrotó al mismo tiempo a los países árabes sin ninguna ayuda importante de Washington, y la guerra concluyó rápidamente. Además, dos de los países árabes que Israel derrotó, Egipto y Siria, eran aliados soviéticos. A partir de entonces y de ese momento, Estados Unidos empezó a ver a Israel como un aliado estable que podía frenar la influencia soviética en Asia Occidental. En ese momento se convirtió en un frente de contención Israel para Estados Unidos frente al comunismo, y por esta razón es una relación que se consolida allende los límites que imponía la Guerra Fría y el fin de la misma. Sí, pues es un momento histórico, además recordar pues los operativos que tuvieron que realizarse, las maniobras de fuerza, aún en el periodo de la Guerra Fría, pues fue pues muy importante entender que desde en aquellas ocasiones, pues el Estado de Israel ha sido difícil de mantener dentro del acuerdo original, ¿no? Es algo que ha venido pasando desde el principio y que ha exigido de las potencias en diferentes ocasiones una reacción distinta de la que se tendría con otros países, tanto de esa región como de otras partes del mundo. Y bueno, doctor Cepeda, entonces, ¿cómo podemos entender en la actualidad el rol? Ya no estamos en la Guerra Fría, ya tampoco estamos en los 90s, ahora el mundo ha cambiado y Estados Unidos tiene un rol en la configuración de Medio Oriente. ¿Cuál es este? Efectivamente, Juan Carlos, yo creo que el contexto histórico internacional, cómo se han dado estas transformaciones a nivel internacional, define en gran parte la naturaleza, las características de las relaciones internacionales, dentro de lo cual podemos evaluar esa transformación de la política exterior de Estados Unidos hacia Medio Oriente. Ya lo destacaba de manera muy clara, muy precisa el doctor José Luis Valdés, este periodo de la Guerra Fría, donde Estados Unidos contaba, ¿no?, con Israel como un aliado muy importante desde la creación mismo, ¿no?, del Estado de Israel en 1948, ¿no? El aliado principal, sobre todo para la contención de la expansión de la Unión Soviética entre los países de la región. Vemos cómo esto, después del fin de la Guerra Fría, en la década de los 90s, ¿no?, el presidente Clinton intenta fungir, ¿no?, también como mediador en las pláticas de reconciliación entre Israel y Palestina, ¿no? En algún momento el presidente Clinton pues fue visto como el gran negociador de esto. Sin embargo, después de los atentados terroristas del 11 de septiembre, pues Estados Unidos justamente cambia mucho de sus postulados de política exterior. Hay que ver también que dentro de los objetivos de la política exterior de Estados Unidos, pues está la protección de esta nación, de la vida de sus ciudadanos,
tanto en el país como en el extranjero, pero también un objetivo de seguridad de Estados Unidos, del rol que desempeña como país hegemón a nivel internacional, está el de proteger a sus aliados, a los aliados de Estados Unidos, es decir, a esos países con los que mantiene una relación de amistad y de apoyo mutuo, con lo cual el caso de Israel en Medio Oriente, y justamente en la esfera internacional, lo que hemos visto desde finales del siglo XX, principios del siglo XXI, cómo las amenazas a la seguridad se han reconfigurado y pueden adoptar diversas formas, incluidas por las amenazas militares, que son las amenazas tradicionales, ¿no? Que una nación realice pues un ataque, una invasión militar. Pero otros, digamos, otras amenazas no tradicionales a la seguridad vienen a cabo de grupos terroristas, ¿sí? Y esto es el caso precisamente de lo que vimos recientemente, hace poco más de un mes, con el ataque de Hamas a Israel, y que ha desencadenado esta reacción, este ataque contundente de Israel ante este grupo terrorista, ¿sí? Que ese es otro de los grandes problemas del siglo XXI, cómo atacar a un grupo terrorista no es propiamente un estado-nación, sino que son grupos que están dispersos, que están trabajando de manera clandestina, y muchas veces están entremezclados entre la población civil, ¿no? Los grandes retos, cómo enfrentar a esos grupos terroristas, pero al mismo tiempo salvaguardar y proteger la vida de inocentes, de civiles, que no es el caso en este momento, como lo estamos viendo en el conflicto Israel Hamás, que se encuentra un contexto de comprensión en el conflicto Israel-Palestina de una manera más amplia entre Israel y el mundo árabe, y cómo esta política exterior de Estados Unidos ha configurado esa relación con Medio Oriente, con Israel y con el mundo árabe, ¿no? Los recursos naturales también son muy importantes, como el petróleo, los recursos económicos. Entonces, Estados Unidos ha enfrentado ese dilema, cómo tener una política para proteger a su aliado Israel, pero al mismo tiempo tener una relación más armoniosa con los países árabes productores de petróleo. Así es, doctor Cepeda. Pues es un momento crítico, y aquí apenas estamos aquí comenzando con el análisis, pero efectivamente las cuestiones a las que fue, pues en algún momento en 2001, el 11 de septiembre de 2001, llevó a una reacción por parte de Estados Unidos en la búsqueda de desbalancear o hacer justicia o vengarse, no sabemos muy bien, pero pues llevaron a un conjunto de reacciones internacionales en Irak y Afganistán, que, pues bueno, algunos autores ahora ponen como símiles, ¿no? Entre esos ataques del 7 de octubre de 2023, hace que, pues incluso, pues haya analogías sobre cuáles son las líneas rojas que plantea o que mueve este incidente, y la reacción del grupo de Netanyahu en Gaza, que hace pues que haya pues una gran consternación a nivel mundial por el tamaño de la barbarie y del genocidio que se está dando como respuesta a esos condenables ataques que se dieron también el 7 de octubre. Entonces, bueno, pues estamos hablando en Mirador Norteamericano sobre el papel de Estados Unidos en la reconfiguración geopolítica de Medio Oriente. Vamos a hacer una breve pausa para continuar con la profundización y el análisis sobre el papel que tiene este país
en esta importante, crucial región del mundo. No se vaya, quédese con nosotros. Estimada audiencia de Mirador Norteamericano, les agradecemos muchísimo que estén con nosotros y queremos aprovechar este momento para recordarles que es posible ver nuestros episodios previos de Mirador Norteamericano en la plataforma Media Campus que aparece en sus pantallas. Asimismo, en la página susan.unam.mx, ustedes podrán ver las publicaciones y tener acceso a también a Media Campus, pero también a otras redes digitales del CISAN, como por ejemplo YouTube, en donde en el canal de YouTube del CISAN pueden ustedes encontrar pues, las conferencias, no solamente que se estén llevando a cabo en vivo en ese momento, sino también las conferencias previas. También en la página del CISAN encontrarán ustedes el repositorio de Mi CISAN, en donde ustedes pueden encontrar los productos de investigación de toda la comunidad académica de nuestro centro. Así que bueno, ya lo saben, publicaciones, videos, conferencias y sin duda las ediciones anteriores de Mirador Norteamericano las puede usted encontrar en la red. Así que le invitamos a que vea estos videos bajo demanda en las plataformas indicadas. Estamos en Mirador Norteamericano, estamos hablando del papel de Estados Unidos en la reconfiguración geopolítica de Medio Oriente. Y pues bueno, estuvimos revisando en el primer segmento sobre el origen y el contexto en el que se da esta relación, difícil relación de aliados incondicionales que tiene Estados Unidos con Israel. Pero bueno, pues ¿cuál es el estado actual de las relaciones entre Estados Unidos e Israel? Ya hemos revisado el aspecto histórico, pero en este momento pues, parece que el asunto está candente, ¿no es así, doctor Valdés? Sí, en efecto, es una buena pregunta, muy pertinente para lo que nos ocupa, Juan Carlos. Bueno, hoy, al día de hoy, Israel es un aliado excepcional de Washington. Estados Unidos ofrece apoyo financiero, militar y político prácticamente incondicional a Israel, que ha estado ocupando territorios palestinos desde 1967, prácticamente. Israel es una potencia nuclear no declarada, por cierto, que le ha permitido no tener que enfrentar nunca ningún escrutinio o reacción global gracias a la protección que Estados Unidos le ha ofrecido para mantenerse al margen del rendimiento de cuentas que supone ser una potencia nuclear, ¿sí? Es el mayor receptor de ayuda de ayuda de Estados Unidos. Ha recibido históricamente desde el final de la Segunda Guerra Mundial aproximadamente 158 mil millones de dólares de ayuda, ¿sí? Y actualmente Israel recibe 3.800 millones de dólares al año en ayuda militar por parte de Estados Unidos, lo cual representa alrededor del 16% del gasto militar que Israel tiene para proteger su seguridad. También Estados Unidos, hay que recordar, es el mayor socio comercial de Israel, con un comercio bilateral anual que ronda los 50 mil millones de dólares. Y esto desde luego tiene a Israel en una posición privilegiada en la región en la relación con Estados Unidos. Tanto Israel como Estados Unidos tienen también una profunda asociación de defensa que implica investigación y desarrollo conjuntos y producción de armas. Por ejemplo, la famosa cúpula de hierro que ustedes han visto operar, el famoso escudo de defensa antimisiles de Israel, es
utiliza piezas construidas en Estados Unidos y el sistema está financiado en parte por Estados Unidos. Con la ayuda de Estados Unidos, Israel ha construido una base de fabricación de defensa muy avanzada, que ha convertido al país en el mejor del mundo en este tema. Es el décimo mayor exportador militar. Desde 1972, Estados Unidos ha utilizado su poder de veto más de 50 veces para derribar resoluciones críticas hacia Israel en el Consejo de Seguridad. Por otro lado, desde la guerra de Yom Kippur en 73 en adelante, Estados Unidos también ha ofrecido un sólido apoyo militar a Israel en sus conflictos regionales. En 1982, para dar otro ejemplo de esta asociación, Estados Unidos envió fuerzas multinacionales al Líbano después de la invasión de Israel del país. Después de la primera intifada, Estados Unidos apoyó el proceso de Oslo y la solución de dos estados, pero, y esto es lo que hace peligrar a los acuerdos de Oslo y al acuerdo Abraham también, pero sin comprometer su relación con Israel. Ahora el tema recurrente en Washington es que apoya el derecho de Israel a defenderse. Esto es, causó polémica, ciertamente, con la visita de Biden a Israel, prácticamente después de los ataques de Hamas en contra de los israelitas. La anterior administración estadounidense, la de Donald Trump, reconoció a Jerusalén como la capital de Israel y mudó su embajada, ustedes recordarán, mudó su embajada a la ciudad en disputa con Palestina. La administración Trump también reconoció la anexión de los Altos del Golán por parte de Israel sin territorio sirio, un territorio sirio que capturó en 67 y mantuvo bajo su ocupación desde entonces. A los pocos días del ataque del 7 de octubre, del terrible ataque, hay que decirlo así, de Hamas en contra de Israel, que mató al menos 1.400 ciudadanos inocentes de Israel, el presidente Joe Biden viajó a ese país para declarar su solidaridad con el Estado judío. Biden describió a Hamas como una maldad pura y afirmó que Estados Unidos apoya a Israel de manera incondicional. Esto está en este momento en cuestión debido a los ataques que está habiendo contra la población civil en Gaza, al mismo tiempo que los ataques a los hospitales, teóricamente, y según John Kirby, el asesor de seguridad nacional estadounidense, está siendo utilizados por Hamas para poder operar militarmente desde ahí, cosa que sería, si esto resulta cierto, un crimen de guerra. Entonces, desde el ataque del 7 de octubre, Israel ha estado bombardeando Gaza indiscriminadamente, como tú ya lo dijiste, Juan Carlos, y está llevando a cabo una invasión terrestre en la que han muerto al menos 11.000 ya palestinos, y de los cuales la mitad son niños. Estados Unidos ha tenido cuidado de no criticar a Israel de manera frontal, aunque le ha pedido que le baje a sus ataques en contra de la población civil, e incluso antes del ataque desproporcionado de este último contra el pequeño enclave, ese pequeño enclave de Gaza, que son 2.3 millones de habitantes los que lo comprenden, ¿sí? Estados Unidos también vetó una resolución del Consejo de Seguridad, como ya sabemos, de la ONU, que pedía una pausa humanitaria en los ataques de Israel, y votó en contra de una resolución en la Asamblea General de la ONU que pedía una tregua humanitaria, que fue aprobada de manera aplastante. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una relación estrecha que ciertamente no es muy posible que cambie, independientemente de las atrocidades cometidas por los desquiciados bombardeos del Estado Mayor de Netanyahu, que están provocando una crisis humanitaria de máximas proporciones. Habría que ver si el desplazamiento de civiles es respetado, tal y como lo propuso ya Hamas. Hamas propuso un pacto que ya conocimos en estos días pasados. Ese pacto tiene que ver con regresar 770 rehenes secuestrados por Hamas a cambio de 5 días de cese de los bombardeos y de las hostilidades, lo cual quiere decir que Hamas
ciertamente está agotando sus recursos y su capacidad militar, Juancho. Sí, es un momento crucial que se está viviendo y es un conjunto de temas en donde además pues la proporción, ¿no? El tema de la proporción creo que parece crucial para poder determinar lo que vendrá, lo que está por venir. Y bueno, por supuesto, además, pues el hecho de que Estados Unidos tradicionalmente ha sido, además de un aliado incondicional, como aquí ya se ha dicho, de Israel, pues también pues era el factor garante clave que establecía el orden en esta región del mundo, como en otras, y que, pues bueno, que en este momento, pues al adquirir un posicionamiento tan abierto, pues obliga, le dificulta su papel como mediador en el conflicto, dado que se va, como siempre, siempre ha quedado claro que tiene una posición no neutral en la zona, pero también se buscaba mantener una cierta interlocución con todos los actores de la región, que poco a poco va quedando mermada. Pero bueno, y doctor Cepeda, a veces, ¿por qué actúa de esta manera Estados Unidos en términos no más allá de los políticos, de los Biden y Trump? Hay una política, hay unos principios de política exterior estadounidense que nos ayuden a comprender cómo que esos, la intervención de Estados Unidos en esta zona responde a estos principios. ¿Cuáles son estos principios, doctor Cepeda? Sí, Juan Carlos, muchas gracias. Muy interesante la pregunta. Son diversos principios de política exterior. Ya lo hablábamos hace algunos momentos, el rol de Israel, ¿no? Para apuntalar una política exterior como un aliado crucial de Estados Unidos, como un país hegemón, y esto se ha ido transformando, ¿no? En la Guerra Fría hubo un momento unipolar en el mundo en el que Estados Unidos fue la única potencia hegemónica hacia finales de siglo, del siglo XX, y hacia principios ya del siglo XXI, de manera más clara, en los últimos años ya vemos un sistema multipolar, ¿no? De tal manera que desde el punto de vista geoestratégico, geopolítico, la región del Medio Oriente, específicamente pues esta región donde está Israel, pues se sitúa en la confluencia de tres continentes, cerca del Mediterráneo, del Golfo Pérsico, y en aquel entonces, en la Guerra Fría, cerca del principal rival de Estados Unidos, que era la Unión Soviética, ¿no? Esta región ocupó el segundo lugar en importancia después de Europa en ese periodo. Ya hablábamos también del enfoque económico, ya que la región suministra el 32% del petróleo mundial, posee casi el 60% de las reservas aprobadas del planeta. Y todos esos son una serie de factores, Juan Carlos, que podríamos denominar que son razones estratégicas, pero también ideológicas, y que responden a dinámicas de política interior de Estados Unidos, ¿no? Que determinan esta alianza, esta fuerte alianza entre Estados Unidos e Israel. Ya lo hablábamos estratégicamente, pues Israel es un aliado, ha sido un aliado confiable en el Medio Oriente desde la Guerra Fría, ¿no? Y en política interna, yo destacaría los grupos de presión, los famosos lobbies que apoyan a Israel, que siempre han tenido pues esa capacidad de organizar el apoyo de la opinión pública hacia ciertos temas, que derivan en una relación muy estrecha, muy solidaria de Estados Unidos a Israel, de tal manera que hay que ver justamente esta influencia del lobby israelí en Washington, y esto nos lleva a cómo se
se formula la política exterior, ¿no? Ya sabemos que el principal responsable de esa política exterior, pues es el presidente en turno. Y cada presidente, pues, le ha, ha moldeado, ¿no? Justamente esta relación de acuerdo a sus intereses, a su doctrina de política exterior. Pero no solamente es el presidente, sino también ambas cámaras del Congreso, las que influyen, las que determinan la política exterior, el Senado, la Cámara de Representantes, ya que están facultados para supervisar, para aprobar o rechazar las decisiones de política exterior, de tal manera que se han constituido como el acceso por el cual estos lobbies, ¿no? Estas empresas, estos grupos de presión, le dan forma a la política exterior de Estados Unidos, ¿no? En Washington también hay numerosos think tanks o tanques de pensamiento, cuyo propósito es generar estudios, análisis coyunturales de la política internacional para influir precisamente en la política exterior de Estados Unidos hacia el Medio Oriente. Sí, efectivamente, aquí estamos ante una problemática que compleja. Hace más complejo el asunto, que es el tema de los medios, la manera en la que estos temas pueden ser tratados en los medios, pues se hace, dificulta pues el análisis, la expresión de lo que está ocurriendo, porque hay pues muchos temas que son muy sensibles y que además, pues bueno, hay que decirlo también, o sea, la pluralidad política dentro del pueblo judío y el pueblo hebreo en particular en Israel, pues eso es una gran pluralidad política. El grupo en el poder en este momento en ese país estaba experimentando dificultades fuertes para llevar adelante su política y ahora pues está ejerciéndola sin contrapesos, al menos por el momento. También, pues, bueno, la manera en la que esto se presenta de manera, pues, digamos, tendenciosa o maliciosa, ¿no? De Donald Trump, refiriéndose a las imágenes en Medio Oriente como algo que potencialmente podría pasar en la frontera México-Estados Unidos, lo cual, pues, es a todas luces desproporcionado, descabellado, falso, pero que, pues bueno, como parte de la estrategia para los posicionamientos electorales, pues es muy, muy taquillero. Pero bueno, doctor Cepeda, ¿por qué es tan complicado encontrar una solución? ¿Por qué no podemos establecer una solución diplomática a todas luces urgente ante lo que está, ante el error que está ocurriendo? ¿Por qué es tan complicado, doctor Cepeda? Sí, bueno, ya lo mencionaba Juan Carlos hace algunos momentos, pues el tema que están involucrados en este conflicto, que no es entre dos estados, ¿no? Sino más bien es entre un grupo terrorista y en este caso Hamás y el Estado de Israel. Entonces eso complica, ¿no? Hay que remontarnos sobre todo a la guerra contra el terrorismo que emprendió Estados Unidos hace un par de décadas, poco más de dos décadas, en Afganistán, en Irak, ¿no? Donde de repente, tener problemas para erradicar a estos grupos, se decidió enfrentar a los gobiernos que patrocinaban y que apoyaban a estos grupos terroristas, ¿no? En ese sentido, se habla de que al menos será una guerra prolongada, al menos un año, se comenta por la dificultad de enfrentar a estos grupos terroristas, ¿no? Y este apoyo de Estados Unidos a Israel, pues también como que ha generado, ¿no?, un resentimiento, sobre todo en el mundo árabe, en el mundo musulmán en general, y esto impide cualquier solución viable a un conflicto violento, ¿no?, en el corazón de Medio Oriente, ¿no? Esta situación antagónica, ¿no? ¿Sí? De tal manera que los costos
los costos de este conflicto para Estados Unidos pues pueden ser significativos. A nadie le conviene una guerra prolongada, ¿sí? Sin embargo, vemos pocas perspectivas de solución. Ya lo hablaba el doctor José Luis Valdés Ugalde, el rol de las organizaciones internacionales, Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Entonces vemos que en este tipo de agencias, de organizaciones, pues no se está llegando a un consenso. Lo que vemos, pues es un mundo multipolar, donde varias de estas potencias regionales están representadas en este Consejo de Seguridad. Entonces, el poder de veto podría también ser otro factor, de tal manera que esta imposibilidad de tener una solución viable a través de organizaciones y de agencias burocráticas que no cuentan con mecanismos para solucionar este tipo de conflictos, que ya lo decía yo, han surgido y se han profundizado en décadas recientes, sobre todo a finales del siglo XX, y principios del siglo XXI, cuando estas organizaciones internacionales fueron creadas posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estamos hablando mediados de la década de 1940, es decir, hace falta una actualización, y aunque se tomen decisiones y aunque haya una condena en la Asamblea General, eso no es vinculante, como sí debería ser una decisión que se tome en el Consejo de Seguridad, pero ahí hay otros países con diversos intereses más vinculados al mundo árabe en contraposición a Israel, y lo cual se impide justamente una solución a este conflicto, ¿no? ¿Cómo ves esta lectura de en qué situación queda Israel en este momento, doctor Valdés? Claro. No, pues Israel está en una situación difícil, y Estados Unidos también. Hay que reconocer en el conflicto que tenemos entre Israel y Hamás, que no es Israel y Palestina. Hay que, de entrada, hacer una aclaración a nuestro público que Hamás no es Palestina. Ni mucho menos. Hamás es una organización político-militar que actúa al margen de muchos de los intereses que los palestinos mismos tienen, y en la autoridad palestina, como en Jordania y Cisjordania, como en el Líbano. Entonces, hay que decir que esta es una, yo diría, la segunda fractura geopolítica, si se puede decir así, del siglo XXI, junto con Ucrania. Ucrania, después de la invasión del 24 de febrero de 2022, en contra de Rusia, de la invasión Rusia en contra de Ucrania, que hoy tiene en vilo esa región de Europa, esa fue primero la fractura, y la fractura más importante geopolítica que podemos plantearnos como un elemento disruptivo del orden global y también de la hegemonía de Estados Unidos tradicional que se ejercía tanto en Europa como en el resto del mundo. Esta fractura geopolítica escenificada por Israel y Hamás, que están provocando una situación de mucho desfiguro público por parte de Israel, dado los bombardeos indiscriminados, va a llevar a Estados Unidos a una tragedia política interna, muy probablemente, que puede significar mucho en el proceso electoral. Aunque las elecciones en Estados Unidos no tienen en lo internacional el factor más importante de definición del voto de los estadounidenses, sí en este momento el conflicto interno que puede desembocar como resultado de los ataques de Israel a la población inocente en Palestina, puede desembocar en ataques terroristas dentro de los territorios, tanto de Estados Unidos como de Europa Occidental.
Y esto es un serio peligro, ciertamente, que nos lleva a la necesidad de que Naciones Unidas se ponga las pilas y ponga en orden la situación de Israel, y Estados Unidos, que es el único que puede contener a Israel, tenga el poder y la capacidad para hacerlo, condicionando a Israel a la ayuda militar y a la ayuda económica que le proporciona, a cambio de una política humanitaria y de una tregua humanitaria que es fundamental que exista. El drama palestino no es para menos. Ah, que caray, que bien lo expresas, y qué preocupante también, pero es ese el peligro, ¿no?, de que ciertos grupos, camarillas, al interior de un pueblo, nación, de un estado-nación, se incrustan y se auto-arropan la representatividad que de ninguna manera han ganado, y que en cambio sí pueden poner en grandes problemas a naciones enteras, ¿no? Y aquí además, pues, no, por supuesto, estamos hablando claramente de Hamás, pero también quisiera aquí, si me permite, pues mencionar, ¿no?, la pluralidad política palestina también tiene su expresión, su pluralidad política en Israel. Y reitero lo que decía hace rato, el grupo político en Israel que está en este momento a cargo y que está llevando a cabo esta reacción, estaba en una grave crisis de representatividad. Había movilizaciones muy importantes al interior de Israel, y pues bueno, estas condiciones que se han creado pues ya le han permitido dejar atrás, al menos por el momento, esa situación, pero que no de ninguna manera representan la posición política de todo el pueblo que vive en esa zona, o que está siendo representada, en este caso, por Netanyahu. Y lo mismo está pasando en Estados Unidos, ¿no? Vemos cada vez más grupos menos representativos, más intolerantes, con agendas muy disruptivas, que jalan a toda la opinión pública, polarizan, y que pues dificultan la resolución política de problemáticas. Y bueno, pues eso lo hablaremos, espero, doctor Valdés, cuando hablemos de las elecciones de 2024 en Estados Unidos. Tendremos, por supuesto, que hablar sobre estas prácticas, particularmente dentro de los votantes del Partido Republicano, que hacen pues labores parecidas, pues esperemos que nunca tan extremas, pero bueno, pues eso será el tema de otra conversación aquí. Pues no nos queda más que cerrar. Ha sido un tema doloroso, pero también que nos ha ayudado a comprender su dimensión histórica, sus procesos, las razones por las cuales la presencia de Estados Unidos en la región a través de Israel es de la manera en que es, y que, por qué no puede cambiarse de la noche a la mañana. En fin, pues es un programa muy, muy interesante. Les agradezco que nos hayan compartido sus reflexiones. ¿Alguna reflexión final, doctor Cepeda? No, pues simplemente agradecerte, Juan Carlos, a ti la invitación, al CISAN, la iniciativa de tocar estos temas desde una perspectiva académica con total libertad de expresión. Eso sí, hay que mencionarlo. En la Universidad Nacional Autónoma de México, recientemente organizamos un curso en el cual nos tocó justamente coordinar algunas cuestiones académicas. Este curso, titulado Estados Unidos en la configuración geopolítica de Medio Oriente, que también contó con la participación del doctor José Luis Valdés, aquí presente, y otros académicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, del Programa Universitario de Estudios sobre África y Asia, y obviamente el CISAN. Hacer, conminar
justamente a que este conflicto se resuelva de manera que satisfaga, ¿no?, a los grupos en conflicto a través de la vía diplomática, a través del multilateralismo, a través de las organizaciones internacionales, y hay que darle paso a la diplomacia entre los estados, a la diplomacia paralela, a los países que tienen esa capacidad de diálogo, de interlocución, y que pueden servir como intermediadores justamente en este conflicto. Sería todo, Juan Carlos. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Doctor Cepeda, efectivamente, tuvimos este taller, tuvimos también otras conferencias, hemos estado al pendiente de este conflicto que nos preocupa y que esperamos pueda por lo menos detenerse los horrores en proceso lo antes posible. Doctor Valdés, ¿alguna reflexión final? No, pues agradecer solamente al CISAN, a ti, Juan Carlos, al doctor Roberto Cepeda, su presencia. Y sí, ciertamente es un tema que absorberá los esfuerzos y las capacidades de la agenda de investigación del CISAN en estos meses, porque hay muchas cosas incógnitas todavía que van a presentarse en el camino. Lo que en este momento ya no me cabe la menor duda es que el conflicto que está generándose en el Medio Oriente no le va a favorecer a Biden para nada. Biden en este momento, independientemente, insisto, de que la política exterior no sea un factor central del debate electoral en el momento de, sobre todo, elecciones presidenciales, sí le va a afectar por el lado de que existen muchas tensiones al interior de la sociedad estadounidense debido al conflicto. Y estas tensiones me parece que están repercutiendo y van a repercutir en la lucha de los partidos por el poder. Y no se diga, desde luego, lo que nadie desearía que pasara, que es un nuevo atentado contra la soberanía estadounidense, con todas las implicaciones que esto tendría por parte de grupos extremistas del yihadismo internacional. Así es, doctor. Después, al contrario, muchísimas gracias y estaremos al pendiente. Esperemos que estos grupos, que como bien mencionas, su interés primordial es reventar las bases de la cooperación, de la posibilidad diplomática para que pues, puedan avanzar otro tipo de agendas, pues es de un amplio espectro ideológico, en este caso, sin duda asociado a estos grupos que aquí se han mencionado, pues nos mantienen siempre con esa dificultad. Veremos una elección en 2024 pues muy, muy afectada por los eventos internacionales, aunque tradicionalmente, como bien señalas, el electorado estadounidense no suele darle mucha importancia a esos temas, pues posiblemente pues la exhibición mediática de esto pues hace que haya más gente dándole seguimiento. Pero bueno, son temas que tendremos que seguir avanzando y continuando para su revisión en Mirador Norteamericano, y agradecer a usted que eres siguiendo este programa de el último domingo de cada mes en Mirador Norteamericano. Les agradecemos su presencia, les agradecemos que nos escuchen, que nos oigan, que nos permitan compartir un análisis académico más profundo, plural, para ir ampliando nuestra comprensión de la complejidad de los temas que atañen a América del Norte y en este caso, como el papel de Estados Unidos en otras regiones del mundo como el Medio Oriente. Pues muchas gracias y hasta la próxima.